esta nueva situación que se está dando en las políticas de drogas, los ejemplos claros que tenemos de ahora de despenalización del consumo de cannabis, las que vienen, ¿crees que es momento de escribir un nuevo capítulo de la historia de las drogas? Bueno, cuando hice la última edición, que fue el 2008, ya le metí, porque fíjate que lo que me había quedado del 89 eran una especie de flecos. Llegaban como al 2007, pero eran flecos. Me dijo Guillermo Herranz, que es mi editor desde hace muchos años, dijo, Antonio, hay que cerrar este capítulo. Y efectivamente, pues lo intentamos cerrar, pero claro, habían pasado 20 años y todo había cambiado. Es decir, la batalla está ganada. Lo que fueron los 20 años desde Historia de las Drogas hasta el 2008, o sea, esos 20 años fue un periodo de armisticio. Armisticio es lo que pasa en una guerra cuando ya no la puedes ganar. Y entonces, pues bueno, se decreta una situación intermedia, un estado de, bueno, no me dejes con el culo al aire, que es lo que le pasa actualmente a la prohibición. Por favor, no me dejes con el culo al aire, porque igual no se dejó con el culo al aire a los obispos que quemaban brujas, ni a los bolcheviques que quemaban la, ¿cómo la llamaban ellos? Secesionismo, faccionalismo. Ha habido muchas iniciativas para que el adjetivo dominase a la sustancia, o al nombre, muchas. Ahora, como decía Benito Espinosa, la libertad siempre vive por lo menos un minuto más que sus enemigos. Tiene enemigos fortísimos, pero vive un minuto más. Yo creo que la prohibición de las drogas nos ha servido mucho para crearnos una actitud más de conciencia, awareness, diría yo en inglés. Sí, y también ganar pasta, algunos han ganado bastante pasta con esto, algunos a base de crímenes y otros a base de ingenio. Sí. Y entonces, bueno, me parece que ha sido un periodo de aprendizaje de la humanidad. Este momento final de la prohibición, que también las personas piensan, oh, bueno, ¿cuánto tiempo lleva la prohibición? Pues en realidad, la prohibición, hay una cosa que se llama Ley Harrison, en Estados Unidos del 14, que fue, sí, 100 años. Pero eso fue en Estados Unidos. Me encanta que Jonathan tenga el micrófono abierto, esto va a ser esencial para dar respuestas. Sin embargo, luego vino la ley Forstead, que ya fue concreta sobre el alcohol. Pero el mundo no aceptó la cruzada americana, si no recuerdo mal, hasta el 71-72, con el presidente Nixon. Y fue a través de Naciones Unidas que se declaró la guerra a las drogas. War on Drugs es un asunto del 70. Y por tanto, claro, cuando vemos que en el 89 yo publicaba mi libro Historia de las Drogas, Jonathan Farmacoteón, un poco después, o sea, ¿cuándo se publicó Farmacoteón? 93, bueno, 4 años más tarde, sí. Ya eran libros post-prohibición. Durante la prohibición propiamente dicha, simplemente reinaba el tabú. Ahora lo tenemos chupado, lo tenemos ganado. Por ejemplo, la aparición de Ruta de la Seda, Pandora y todos los demás análogos de distribución de drogas ilícitas por Internet ha estado funcionando perfectamente y aunque hay hackers que lo atacan y pueden producir pérdidas inmensas en bitcoins y tal, la prohibición de las drogas se ha acabado. Yo creo que se acabó hace bastante tiempo. Secretamente pienso que la prohibición fue una forma de decirle a la humanidad, instruyete, esto es peligroso. Pero aquí está el tomate. A mí me gustaría añadir una cortilla a lo que ha dicho Escotado. Yo en cierto modo estoy agradecido. Funciona, ¿no? Sí. No, decía que me gustaría añadir una breve cortilla a lo que ha dicho Escotado. Yo en cierto modo estoy agradecido a la prohibición. Ciertas personas, y seguro que en la sala hay muchas, y aquí en esta mesa las hay también, bueno, experimentamos una morbosa atracción hacia todo lo prohibido. Entonces, en la medida en que nos prohibieron esas cosas, acicatearon nuestra curiosidad
y nos acostumbraron, por una parte, a ser personas aguerridas, que luchaban contra eso, y a ser personas curiosas, que se adentraban por esos vericuetos misteriosos. Efectivamente, atletas. Hay una frase de Mark Twain que yo cito a menudo, que me hace mucha gracia, y que dice: el error de Satán en el paraíso fue prohibirle a Eva la manzana. Si lo hubiera prohibido la serpiente, se habría zampado a la serpiente. Bueno, de cierto modo pasó. Yo quiero añadir también el pro de la prohibición, es que nos ha conducido a una situación de muy buena oferta, muy amplia oferta, constante innovación. Millones de familias viven al margen del sistema, entre comillas, gracias a esto, y sin lastimar a nadie, sin cometer realmente un delito. Y a mí me parece que no creemos legalización bajo los conceptos que se manejan de portar un carnet, registrarse o lo que sea. Lo que queremos es sencillamente derrogar la prohibición, o sea, despenalizar y derrogar la prohibición. Volver a lo que fue la humanidad, con la idea de la sobria ebrietas, pues tanto tiempo, es decir, antes de la ley Harrison y antes de que la iniciativa del presidente Nixon en 1971 generalizase la guerra a las drogas, cosa que multiplicó las dotaciones económicas, esto es importantísimo, las dotaciones económicas a las brigadas de estupefacientes y sobre todo al organismo internacional, Naciones Unidas, Narcotics Division, donde llegó a haber 600 funcionarios, que ahora no creo que lleguen a 15. O sea, todo aquello a mí me parece como una dead city, o sea, esas ciudades fantasmas del oeste donde hay una especie de bolas de, sí, que pasan por el dedo. Sin embargo, claro, todas las personas siguen teniendo ese miedo justificado a sí mismos, esa avidez que las hace abusar de cualquier cosa, y particularmente del alcohol, que las permite mentirse a sí mismos. El alcohol es el exacto inverso de la LSD. El alcohol es imprescindible para poder mentirse a sí mismo, y el alcohólico no es nada más que la persona que evita la resaca. El alcoholismo no es nada más que una práctica sistemática de evitación de la resaca. Pero la resaca es imprescindible para que una persona pueda seguir diciendo: yo amo a quien no amo, o viceversa. En ese sentido, yo creo que todo ha sido positividad. Lo que pasa es que es un poco como lo de Leibniz, que decía: este mundo es el mejor de los posibles. Yo no creo eso. Este mundo es el mejor de los que hemos tenido. Pues hay muchas posibilidades de mejorar el mundo. Otro día, aquí al lado, un periodista de Diario de Ibiza me preguntaba la clásica pregunta que se nos suele formular en ocasiones como esta: ¿es usted partidario de la legalización de las drogas? Y yo le respondía, abundando en lo que ha dicho Jonathan Ott: ¿legalización por qué? Esto no es un asunto legal, esto no es un asunto jurídico, esto es un asunto de libre albedrío, y por lo tanto yo estoy a favor de la liberalización de las drogas y que se vendan en los mercados como las lechugas. Eso sí, acompañado por lo que Escotado en su Historia de las Drogas llamaba ilustración farmacológica. Educa a la gente, avisa a la gente, explica a la gente los resultados positivos y negativos que estas sustancias pueden producir, y sobre todo que la gente cobre conciencia de que no todo el mundo es igual y de que por lo tanto no todo el mundo, aparte de casos psicóticos neuróticos, en los cuales efectivamente es desaconsejable el uso de estas sustancias, pero sin necesidad de recurrir a la neurosis o a la psicosis, no todo el mundo está capacitado para experimentar con este tipo de sustancias. Este tipo de sustancias está reservada a los espíritus valientes. Como dijo Baudelaire, la felicidad es para los que tienen el valor de tragarlo.
silencio que hay por los rituales, ya sean rituales chamánicos, ya sean rituales religiosos, no sea acaso tal vez un ego que limita, un ego que juzga, en vez de tomar oportunidades de aprendizaje, que haya a veces que bajarse un poquito de ese yo sé mejor, yo sé más, y de repente ver dónde puedo aprender. Bueno, en la medida en que he sido yo quizá la persona de la mesa que ha hecho más hincapié en esta crítica, no desprecio, no había desprecio en absoluto, voy a responder yo, por lo menos en primer lugar. Mira, yo ayer estuve en la presentación aquí mismo, en una sala lateral, del libro de Giovanna Valls, que, bueno, como sabéis, era heroinómana, era cocainómana, contrajo el SIDA, contrajo la hepatitis C, etcétera, etcétera, y se vio arrojada, pues, una situación muy difícil. Y salió de ella, pues gracias a la ayahuasca y gracias a estos rituales y a esta codificación de la ayahuasca. A mí eso me parece bien. Cualquier cosa que funcione me parece bien. Cualquier, aunque sea un placebo. Si tomando un placebo se te va la fiebre o te curas de una gripe, pues viva el placebo. Entonces es cierto que esa ritualización, esa codificación, esa seguridad en una aventura incierta como lo es la ingesta de la ayahuasca, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Escotado de que la ayahuasca es un LSD flojito, yo prefiero mil veces el LSD, pero hay personas que no, hay personas más suaves, hay personas más timoratas, hay personas que están en una situación difícil. Para esas personas seguramente funciona esa ritualización, funciona esa codificación. Luego hay otras personas que a lo mejor no necesitamos de esa codificación de todo, ¿no? Simplemente eso, no hay más, no hay desprecio. El gregarismo es útil, pero no es imprescindible. Bueno.